bueno, mi gente, aquí DJ Skun, y en este vídeo vas a aprender a cómo instalar juegos en formato PKG a la PS4. Aquí os enseño que no tengo instalado Golgen, es la aplicación que nos va a ayudar a instalar juegos PKG. Para poder instalar Golgen deberemos de tener el USB ya con la imagen cargada. Nos dirigimos al navegador web, pondremos esta página de internet, nos saltará esta imagen negra y aquí ya podremos insertar nuestro USB. En caso de que nos salgan pantallazos azules que nos digan no hay espacio suficiente, daremos aceptar, y en caso de que nos diga que va a necesitar cancelar la carga de internet, le daremos a cancelar. Una vez inyectado el Playload, instalado el Golgen, podemos salir del navegador y ahora sí, ya podemos instalar cualquier tipo de juego PKG. Aquí tendremos Golgen y debajo tendremos Debug Setting para instalar juegos en formato PKG y hacer diferentes cosillas. Aquí te enseño que estoy en la versión 9.00. Dicho todo esto, vamos al PC a buscar en Google cualquier juego que nosotros queramos. En mi caso, yo he encontrado esta página. La quito un poco rápido porque no quiero problemas. Y aquí en esta página me da la opción de descargarlo en diferentes formatos. Le doy a descargar, me envía aquí. Simplemente cierro todo esto, le pongo obtener enlace. Todo lo que me vaya saltando lo voy cerrando hasta que me salgan estos links de enlace. Aquí tendremos el nombre del juego, el juego, las actualizaciones y DLC. Nosotros lo descargaremos de la opción que más nos convenga. Una vez lo descarguemos, nos lo va a descargar en la carpeta descargas, como a todo el mundo, excepto que lo hayas cambiado. Nos va a quedar un formato RAR. También te dejaré en la descripción cómo obtener WinRAR. Descomprimimos el archivo, nos quedará la carpeta. Importante, copiar solo el formato PKG que hay dentro de la carpeta directamente a la raíz de la USB que vamos a utilizar para transferir el juego en formato PKG. Simplemente ponemos aquí copiar y pegar directamente a la raíz para que Golgen no lo reconozca directamente. Conectamos el USB, cogemos los archivos o el archivo PKG que queramos instalar en nuestra consola, lo arrastramos a la raíz de la USB y aquí os va a tardar dependiendo el USB que tengamos y el tamaño del juego. Yo, por ejemplo, he cogido un juego de 1 giga y ya me ha tardado un poquillo bastante. También en este caso os recomiendo tener un USB 3.0 de color azul, que es el que nos va a ayudar a pasar archivos de manera más rápida. Nos va a quedar en la raíz algo como esto y ya podremos extraer el USB de forma segura. Una vez extraído, lo vamos a conectar a nuestra consola para posteriormente instalar el juego o los juegos que nosotros hayamos metido en el USB. A continuación, en la consola te enseñaré las dos maneras que te he comentado antes de instalar juegos en formatos PKG. La primera manera sería desde Debug Setting. Aquí tendríamos que entrar a la opción de Games y en Package Installer. Una vez dentro, ya podremos instalar todo lo que hayamos metido en la USB. En mi caso he metido el Minecraft. Dicho esto, la siguiente manera de instalar formatos PKG sería directamente desde Golgen, la opción que tendremos al principio, y entrar en Package Installer. Esta para mí sería la opción más cómoda, ya que es la opción que tendremos más a mano. Podremos darle a instalar AL para instalar todo lo que hay en el USB o instalar uno por uno. En mi caso le he dado a instalar solo a este juego, que solo tenía este juego para probar. Una vez instalado ya lo podremos jugar de manera constante teniendo el Golgen instalado, ¿de acuerdo? Si no tenemos Golgen instalado no podremos abrir el juego.
Desgraciadamente, yo no me di cuenta hasta después que abrí el juego que no lo podría jugar, ya que este juego es solo online. Pero bastante válido para enseñarte cómo instalar cualquier PKG en tu PS4. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu like, activa la campanita para no perderte ningún contenido, suscríbete al canal DJ Skun y deja tu comentario si tienes alguna duda. Nos vemos.